Hello, hello. ¿Escuchan? Sí, yo lo escucho. ¿Usted me escucha? Okay, just give me a second. No sé qué pasa con mi cámara ahorita. Just 1 minute, please. Okay, I guess I'm ready. Hello, Glenda, Edenilson, Janira, Jorge, and Carlos. Welcome back. Hello, teacher. Hello, Thank hello. you. Elisa. How are you? How is it going? All it's okay. It's okay. Very good job. What day is it today? Who can tell me? What is today's date? Some volunteer. Remember, we need to practice. Who can tell me the Today date? Is Tuesday. Tuesday what? September 6th. There we go. Tuesday, September 6th, 2022 or 2022. Very good. 2022. Or we can say today is September 6th. Practice and say the September, September 6th. Yesterday, we were practicing, or at least we were introducing a topic that we didn't finish, right? ¿Se acuerdan que vimos ayer? What was the topic from yesterday? We were describing, or we were using adjectives to describe places, adjectives to describe places. Let's make a review. This is the information that I was presenting yesterday. Let me see. Let's practice. Glenda, can you read the examples in column A? Read these adjectives. Glenda, can you help me out reading? Hola, hola. Now we can listen. Very good job. Los adjetivos. Just read. Read. Solo lea. Beautiful. Cheap. Clean. Interesting. Quiet. Relaxing, safe, is spacious. It's spacious, very good. Spacious. Glenda, number 5. Quiet.
Quiet. Quiet. Quiet. Quiet. Very good job. Quiet. Carlos, help me out reading these adjectives. Only con beautiful. Now, only the ones that are in column B, las que están en la columna B, column B. Only one? No, all the examples, please. From letter A to letter H. Boring, boring. Just read, todo léalo, please. Boring, crowded, dangerous, expensive, noise, outlet, stressful, ugly. Okay, can you read this one? Letter E. Noisy. Noisy, very good. Yo escuché noise. Noisy, el adjetivo es noisy. Noise sería el nombre, very good job. And this one, letter F. Outlet. Polluted. 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 Very good job. There we go. Eden Nilsson, what is the opposite of beautiful? Ugly. Okay, there we go. Excellent. Jorge, what is the opposite of expensive? Cheap. Cheap. Excellent job. Yanira, what is the opposite of relaxing? Stressful. Very good job. Gabriela, what is the opposite of dangerous? Safe. 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 Very good. Josue, what is the opposite of ugly? The opposite. Acá tenemos la palabra. Miren, opposite. Opuesto, opposite. Cheap. ¿Cuál es lo opuesto de ugly? This is an ugly place. Ugly, feo. Ugly, feo. It's feo. Very good. Ayudemos en clase. Beautiful. Muy bien. Lo opuesto es beautiful. There we go. Who's next? Okay, Lorena. What is the opposite of expensive? Ya expensive. Sabía yo. Expensive. Expensive. Vamos a ver. De caro. Sería cheap. Cheap. Muy bien. Cheap. Barato. Carlos, what is the opposite of safe? Safe. Dangerous. Dangerous, excellent. Dangerous. Okay, so how do we call these words or these examples? ¿Cómo le llamamos a estos ejemplos que tenemos acá? ¿Qué son estos, clase? Adjectives. Adjectives. ¿Para qué utilizamos los adjectives? What do we use adjective for? ¿Para qué los usamos? In this case, describe places. Muy bien. In this case, to describe places. Sí es cierto que hay algunos que podemos usarlos para personas también. Pero estos vamos a utilizarlos para lugar. Okay. ¿Pueden identificar cuáles usamos para personas? Which are we going to use to describe people to? Beautiful. Beautiful, aplica para ugly. Personas. Ugly. Interesting. 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 Stressful, maybe. Boring.
Stressful, yes. Ugly. Quiet. Quiet. Mm-hmm. Noisy. 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 No podemos utilizar cheap. All right? No. Dangerous, mm-hmm. tampoco. Yes. Safe. What do you mean? All right, we cannot use them. Very good. Para que vean yes. de que, yes, tell. What the meaning crowded? Crowded. Mm-hmm. Podemos utilizarlo en dos contextos. Crowded, cuando hablamos de un lugar y hay muchas personas. O cuando un lugar está lleno de muchas cosas también. Crowded. Saturado de sure. cosas. ¿Y safe? Safe. Mm-hmm. Seguro. Mm-hmm. Safe. Como estamos hablando de lugares, uh-huh. literal, un lugar seguro, safe place, un lugar seguro. My house is a safe place uh-huh. for my family. Okay, lo considero un lugar seguro para mi familia. No vamos a decir mi casa, la considero a dangerous place. Si no, estaríamos en un problema, ¿verdad? So safe. Recuerden que es para describir lugares. Esa es la introducción, los adjetivos, pero necesitamos también tener los adverbios, adverbs. Tenemos diferentes tipos de adverbios, right? Different type of adverbs. But in this case, the time. Mm-hmm, muchos adverbios. But in this case, look, the examples that we are going to use are these ones. Ayer se los presentaba y aquí tengo ciertos puntitos para que nos quede como de una sola vez, que ustedes si lo quieren copiar o la captura de pantalla, ya está. Adverbs before adjectives. Dijimos, we were watching in the video, el video que está en la plataforma nos explicaba that we are going to use an adverb. ¿Cuándo utilizo un adverbio? Cuando quiero resaltar. To make emphasis of something that I'm expressing. Quiero enfatizar algo que estoy expresando, okay? And I am going to have adverbs before adjectives. They always come before. Siempre vienen antes del adjetivo, no después, okay? Ese es el orden correcto. Adverb, and then I have an adjective. Okay. Look at the examples that I have here. I have six sentences. Well, seven sentences using an adverb before adjective. And they are giving an opinion about a place. In number one, as you may see, they are giving the opinion about Punta Cana. Where is Punta Cana, class? In what country is it? República Dominicana. Mm-hmm. This is the beautiful beach. It's a beautiful beach. Very good. In Dominican Republic, right? It's a very nice place. ¿Quién más ha visto Punta Cana? ¿Qué color es la arena de Punta Cana? Son curiosos si han ido a Punta Cana. What color is the sand? La arena que tienen ahí. It's not similar to the one that we have in El Salvador. It's different. It's white or that color, like creamy color, you know? Muy bonita playa. And what is the comment? Yanira, ¿qué comentario están haciendo de Punta Cana? What is the comment about Punta Cana? Que es realmente bonita, hermosa. Okay. Punta Cana is really nice. Okay. If you see, they are not saying Punta Cana is nice. No, Punta Cana is really nice. Really nice. Están realzando la información. No solo es nice, es realmente bonita. Okay. O un lugar muy nice para visitar. What is the next opinion? El siguiente comentario de Punta Cana. Let me see. ¿Quién tengo acá? Samuel.
¿Qué están diciendo de Punta Cana? Leamos la información. Read the information. Punta Cana y... Solo lea, Samuel, la información. It's very expensive. Fairly expensive. ¿Qué se imaginan cuando dicen expensive? ¿A qué se refiere? ¿A la comida o maybe to the places? I don't know. ¿Qué piensan? El hotel, la comida, el transporte, me imagino. Los boletos. Fairly, exactly. Desde que compramos el boleto hasta la comida, it's fairly expensive because this bastante is... caro. Ajá, a touristic place. Entonces vamos a traducir fairly como bastante. Si se fijan, está diciendo que es caro. It's fairly expensive. Bastante caro. En buen salvadoreño, bastante cariñoso, sí. Bien cariñoso acá. Y si comparamos El Salvador, hay restaurantes que son expensive, pero que todavía podemos pagar. Pero hay otros que son fairly expensive, que no nos atrevemos a pagar un almuerzo o un desayuno ahí. If you see, no es lo mismo decir expensive than to say fairly expensive. And what is the other comment? Gabriela, ¿qué más están diciendo de Punta Cana? It's not very big. It's not very big. It's not very big. Okay. Punta Cana is really nice. It's fairly expensive. And it's not very big. No es muy grande. Okay. Same information. Misma información expresada en otras palabras. Look. In this case, we are replacing the noun Punta Cana for this other word, it's, por el pronombre it's. Miren, Punta Cana, podemos también utilizar it. It's a really nice place. So, identifiquemos con amarillo. ¿Cuál sería entonces nuestro adjetivo que nos dice o que está describiendo a Punta Cana? En este caso es nice. No se ve mucho el amarillo. Let me pick this one. Look. Nice. ¿Qué viene antes del adjetivo? Adverbio. El adverbio. El adverbio que nos está enfatizando. It's making an emphasis. That is really nice. Really nice. Ok. ¿Qué podemos ver o cómo comparamos esas dos informaciones? Podemos dejar solo Punta Cana is really nice. Y se da a entender la misma idea que si yo digo Punta Cana it's a really nice place. Solo le agregué un nombre extra al final. It's a really nice place. Ok. Same information. It's expensive. It's fairly expensive destination. Miren, tenemos acá el adjetivo y antes del adjetivo tengo fairly. Y le puedo agregar información extra, en este caso un nombre. It's a fairly expensive destination. Is not very big. Big sería nuestro adjetivo. Very is the adverb. Y decimos, it's not a very big city. Okay, it's not a very big city. ¿Qué le agregamos? ¿Qué cambia? ¿Qué le estamos agregando acá? A really nice place, a fairly expensive destination, a very big city. ¿Por qué? Porque estamos utilizando al final un nombre para describir.
What are the examples that we have here? O los más usados para resaltar o realzar la información son estos. Too, extremely, very, really, pretty, fairly, and somewhat. Van de menor a mayor. Okay. Si digo it's too expensive, es muy caro. It's extremely expensive, demasiado caro. Baja la intensidad si yo digo, ah, it's very expensive. O si yo digo, it's pretty expensive, un poco caro. O si digo, it's fairly expensive. Si se fijan, realzamos más si usamos too or extremely a que yo use fairly and somewhat. Do you know the meaning of somewhat? ¿Qué significa somewhat? What is that? Somewhat. ¿Han escuchado eso antes? ¿Qué significa ese adverbio? ¿No? Si no, le doy el un poco, teacher. De alguna no. manera. Un poco. Muy bien. Podemos usarlo como un poco o de alguna manera. De alguna manera. Es de alguna manera caro. No lo consideramos tan caro. It's somewhat expensive. No es tan bonito. Yeah, it's somewhat beautiful. Es de alguna manera bonito. Ahí usamos somewhat. That is very similar to fairly. Bien similar a utilizar fairly. Okay, look at these explanations. We have in number one that we are going to use adverbs like too, really, and pretty expensive, or in this case, pretty, to modify adjectives. Nos utilizamos para modificar a los adjetivos. ¿Cómo los modificamos? Dándoles otra interpretación o realzando la información. Si se fijan, in this chart, the adverbs are organized from the most to the least. Lo que les decía, están organizados desde el mayor realce hasta el menor. Consideramos too como mayor y fairly and somewhat as the least. A eso se refiere. Too means more than you want. So we usually use it with negative adjectives. Casi siempre el to lo vamos a utilizar con ideas en negativo. Okay? O para expresar algo negativo. Look at this example. New York is too noisy and it's too crowded for me. ¿Qué tipo de idea están dando o qué tipo de comentario? ¿Será un positivo o negativo acerca de New York? Negativo. Negativo, ¿verdad? Es muy ruidoso y es muy... ¿Cómo traducimos en este contexto? Crowded. Crowded for me. ¿Qué significaría crowded? ¿Como concurrido? Concurrido, un lugar muy lleno. Cero espacioso. Así que siempre o para expresar aspectos negativos vamos a utilizar too. It's too noisy. It's too crowded. ¿Qué otro adjetivo podemos utilizar para negativo? Let me see. Veamos los ejemplos anteriores. Dangerous. ¿Cómo diríamos? Es muy peligroso. It's too dangerous. Si decimos que es muy aburrido, ¿cómo lo expresamos? ¿Con qué adverbio? It's too boring. Too boring. Too boring.
So, todos estos comentarios o adjetivos son para dar comentarios negativos. ¿Qué adverbio vamos a utilizar para realzar? ¿Mira? Two. Sí. ¿Qué queremos? Tell me. Is Karen say dangerous reference a people? It's an example. Samuel is dangerous. It's not correct. Uh-huh. O sea, Samuel es peligroso. Peligroso. No, pero es como yo entiendo que el dangerous solo es para lugares. No es para decir que él es una persona peligrosa. O sea, mala, ajá, o peligrosa. Porque Samuel is bad, que es malo. Diferente a dangerous. Exacto. Suena mejor si usamos otro tipo de adjetivo, porque si dangerous, it is mostly used for places. Solo creo for que, places. Yes, en español sí se adapta bastante, ¿se han fijado? Una persona peligrosa, es un lugar peligroso. Pero en inglés hay ciertos adjetivos que no se ocupan para personas, porque no nos da el mismo énfasis o significado, ¿ok? Podemos decir, he's a bad guy, ¿ok? He's not a good person. Ok, no Samuel, sino en general, ¿verdad? Right, Samuel? You're a good person, right? Excellent. Interesting question, Kat. Bien, dijimos que usamos el adverbio to cuando estamos dando comentarios negativos, ¿ok? It's too boring, it's too crowded, it's too dangerous, too expensive, too noisy, too polluted, too stressful, and too ugly place. ¿Está claro esta parte? Vamos a ver más ejemplos. Let's go back. To significa más de lo que tú quieres, ¿ok? Así que usualmente lo usamos con adjetivos negativos. Y we cannot use to with an adverb plus adjective plus noun. Esa estructura no se puede utilizar con el adverbio to. Miren, identificamos mis ejemplos de arriba. ¿Quién sigue esta fórmula? Adverb plus adjective plus noun. Adverb, luego tenemos un adjetivo y luego tenemos un nombre. Buen ejemplo. Tenemos un adverbio, el adjetivo que es nice y luego tengo un nombre. A eso se refiere. Yo no puedo decir it's a too nice place. It's a too expensive destination. No se puede usar en ese orden. Incluso no suena nada bien. It's not a too big city. No se puede decir. Solo podemos utilizarlo cuando existe un adverbio y luego el adjetivo. Y ahí finaliza mi idea. Si tiene o si quiero agregar un nombre al final de la oración, no puedo utilizar el to. Voy a utilizar otro adverbio. ¿Okay? ¿Está clara esa parte? ¿O la escribimos? Por favor. Okay, let me go to my board. Tomemos el ejemplo anterior. It's wait. Wait. Vamos a tomar
Ups, aquí está, se paró. Vamos a ver. It's a really nice place. It's a really nice place. Analicemos esta oración. Really, ¿qué sería really en este caso? ¿Qué es esto? Realmente. ¿Y cómo le llamamos a eso? ¿Sería un adjetivo o un adverbio? Es un adverbio. ¿Cuál sería nuestro adjetivo? Nice. 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 Muy bien. Nice. 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 Es mi adjetivo. ¿Y qué sería entonces place? Nombre. Es un nombre. Un nombre. Vean la estructura que tengo acá. Adverbio, adjective, and then I have a noun. ¿Qué? ¿Qué me decía el comentario? Que yo no puedo utilizar el adverbio to cuando tengo este orden. It's not correct to say it's a very or it's a real, it's it's a too nice place. Oops. Okay. It's a too nice place. ¿Cómo les suena esta oración? ¿O cómo sería la forma más lógica de escribir esta oración? It's a too nice place. It's too dangerous place. ¿Cómo corregimos esto? No suena nada bien para empezar. ¿Por qué? Porque, si se fijan, sí es cierto que estamos dando una expresión negativa, pero está finalizando con un nombre. Entonces, para que yo pueda dar la misma idea de que es un lugar nice, solo puedo decir, it's too nice. Es muy bonito. O, si quiero ser más específico, puedo decir Punta Cana is too nice. Y si se fijan, es la misma idea utilizando too. En este caso, realzando que es muy bonita. Y si quiero realzar o darle información, como estábamos diciendo, para comentarios negativos, también puedo utilizar too, que sería Punta Cana it's too dangerous. Or Punta Cana is too expensive. ¿Ok? A eso se refiere el comentario de la explicación que teníamos. ¿Ok? Let me show you the comment. No podemos utilizarlo si agregamos un nombre al final. And here we have the comment. Vamos a decir it's too expensive. No podemos decir a too expensive city. Never. Siempre que ocupemos tú, nuestra idea finaliza con el adjetivo. Miren. Crowded. Y no le puede seguir un nombre. Very good job. Pero vamos a los ejemplos. In the platform, there you are going to find in section number one an exercise 1.4. Let me see. Okay.
No, it's not there. Yes, 1.4. Let's go to the platform so we can complete this exercise right now because we have another comment. But before going, tenemos preguntas. Questions about this. Preguntas de los adverbios. Questions? Questions. Carlos, Glenda, Mira, Jorge, Edenilson, Gaby, and the rest of the class. Preguntas sobre cómo utilizó un adverbio? No, teacher. No, okay. Remember, this is... Teacher. Tell me. Entonces, cuando usemos el tú en negativo, en positivo. Cuando es una oración positiva, no vamos a poner el nombre. Eso es lo que logré entender. Cuando sea una... ¿Cómo así? I got confused. Por ejemplo, I ponía usted, it's a too nice. Ya no agregado el place. Ya no se agrega el nombre. No se agrega el nombre. Uh-huh. Tenemos, si usamos... En negativo, sí. No, it's en negativo too también. Dangerous place. Sí, ahí vamos a ver. Vuelvo a la información. Lo que les decía, sí, usted tiene mucha razón. Podemos utilizar el tú para afirmativos y para negativos. Que en este caso, comentarios con adjetivos afirmativos y negativos. O para dar un comentario positivo o negativo. Cuando utilizamos el tú para decir algo positivo, it's too, let me see. Too nice place, un lugar muy bonito. Podemos utilizar en este caso el to y luego le sigue un nombre. Pero cuando lo utilizamos para negativo, como en este caso, no podemos decir too expensive city. It's a too expensive city. Tendríamos que cambiar el orden para que nuestro nombre quede al inicio de la oración. Y que nuestra oración finalice con el adjetivo. ¿Cómo cambiamos a too expensive city? Diríamos, it's a o digamos this city is too expensive. Ponemos el nombre al inicio. ¿Okay? Esa ciudad es muy cara. No hagamos como lo contrario, que ponemos city al final, porque no podemos finalizar nuestra oración con el nombre. Pongámoslo entonces al inicio. Y estamos dando la misma idea. It's not a too expensive city. No suena nada bien. Pero si ya muevo la palabra o el nombre city al inicio, ya puedo utilizar el to porque me finaliza con el adjetivo. Okay. Okay. Uh-huh. Let me see. Vámonos a la plataforma. 1.4. The instruction says you are going to choose the correct response. And in here we have some questions. Veamos las preguntas que tenemos. Seoul, Seoul, what Seoul like? Is it an interesting place? ¿Será que es un lugar interesante? Is it an interesting place? What do we have there? It has a great harbor and beautiful beaches. Les ayudo con la uno y luego vamos a trabajar en grupos. Here we go. Yes, I have. It's okay. ¿Cómo identifico qué respuesta sería? Miren, aquí me da una pregunta. Is it an interesting place? ¿Es una ciudad interesante? ¿Será que puedo usar oh, really? Yes, I have. Yes, or not really. ¿Qué expresión me indica
que yo voy a dar la información. Me están preguntando a mí, is it an interesting place? Quien tiene que dar la información es la persona, ¿ok? Si nos están preguntando, tenemos que responder con una afirmativa. Afirmativa o negativa. Sí. O negativa. Negativa. No podemos decir, oh, really? No, porque no me están dando información. Yes, I have. Nada que ver con lo que me están preguntando. So, what does podría mean? Ser la 3 o la 4. Solo la 3 o la 4 puede hacer. Entonces, ¿cuál es? ¿La 3 o la 4? Yes, it has amazing shopping and people are pretty friendly. Not really. It's too small and it's really boring. That's why I moved away. La número tres está hablando de las personas que viven en Seúl o de Seúl en sí. What is your opinion? De las personas. Ajá, en la pregunta nos están cuestionando de personas o de lugar. ¿Qué lugar? So, which is the correct one? Number three or number four? Para cuando tengamos dato, four, the last one. Number four. Si se fijan, así tenemos que identificar, ir eliminando opciones. Ok. ¿Cómo eliminé la 1? ¿Por qué? Oh, really? Significa que yo estoy opinando de la información que me dieron. Nada que ver. Esa hija, desde ahí sé que no es la respuesta correcta. Si tengo, que no me están pidiendo esa información. Ok. So, vamos a ir y let's work in group. Aquí tenemos la 2, la 3 y la 4. Traten de identificar qué me están preguntando y qué es lo que voy a hacer. Ok, here we go. Let me send you in groups. Vamos a ir en grupos. Section number 1, exercise 1.4. 1.4. Okay, this is what we are going to do. Let's work in pairs. Parejas y un grupo de tres me sale. Here we go. 1.4. Here we go. 5 minutes to complete this exercise. Go, please. La plataforma. Y prácticamente nos pregunta la segunda, ¿verdad? Que si no te gusta tu ciudad. Es hermoso. Según la primera dice que sí, ¿verdad? Es hermoso. No. Para empezar, ella dijo que podíamos identificar qué está preguntando. Y en este caso, que si nos gusta y por qué. Estamos claros que es un lugar. Y en uno dice... Oh, hometown es como la ciudad natal. Ajá, sí. Es que dice, ajá, te gusta tu ciudad natal y por qué. Uh-huh. La primera dice que es muy hermoso, muy limpio. Oh, really. El really dijimos que era... como la expresión de... Realmente. Muy, ajá. Vaya. Es muy limpio, es muy hermoso. Y beautiful, y tiene playa bonita. Ok. La segunda nos dice que sí, ¿verdad? Sí. Yo tengo una extremadamente larga. Vamos a ver la traducción esta. Sí. No puede compartir pantalla, Lore. No, no sé cómo... Sí, tengo, es un lugar extremadamente grande y lleno de gente, pero me encanta.
Luego la otra dice, tiene excelentes restaurantes. Sí, tiene increíbles tiendas y la gente es muy amable. Aquí está involucrando a personas. Bueno, sí, también nos está hablando de las personas en sí y las tiendas. Realmente es demasiado pequeño. Esta sería como negativa, la última. Es demasiado pequeño y realmente aburrido. Por eso me mudé, me dice la última. Pero termina la última, que era lo que nos estaba explicando. Espérame, yo la voy a abrir mejor. Espérame. Sí, abre. Siempre que utilicemos el tú, nuestra idea finaliza con un adjetivo. Vamos a ver. Oh, really, it's beautiful. I'm very clean. Oh, really, it's beautiful and very clean. It has a great harbor and beautiful beach. Beach. Ay, no sé cómo se pronuncia. Yo digo beach. Bichas. Y en la cuatro de How you ever been to Sao Paulo? Yes, I have. Era yes, la segunda. Large and crowded place. The window is in excellent restaurant. ¿Vamos? Ah, desconfía de mí. Ay, qué bárbaro. ¿Has estado alguna vez en Sao Paulo? Congratulations. Espero que hiciera un brasileño, ¿va? Ey, miren, ¿y en la uno cuál dijo? Me es la número, uno es la dos. ¿Qué tanto es? La dos. No, hombre. La uno. No, para. Es la. Es la número tres, la de Yes. It has. ¿Qué más? Okay. ¿Cómo vamos? Más o menos. Veamos, van por la dos. So. Fíjense en la number two. ¿Qué pregunta les están haciendo? Do you like your pues house now? Si nos gusta la ciudad natal. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos responder con un sí o con un no? Busquemos cuáles opciones. Con un yes. Tenemos yes, I have, and yes, it has amazing shopping, and the people are pretty friendly. La dos o la tres pueden ser mis respuestas, porque las dos me dicen yes. Para mí la dos, entonces. Uh-huh. ¿Te gusta tu hometown, tu ciudad natal, hometown? Dice, sí, yo he. Significa yes, I have. Sí, yo tengo. No puede ser esa. Miremos la tres. Yes. Sí. Tiene. Amazing shopping. And the people are pretty friendly. La gente es muy, muy amigable. La tres. Ok, veamos la tres. Let's look for number three. ¿Qué nos están preguntando? What is Sydney like? ¿Se acuerdan que a qué se refería cuando decimos like? What is El Salvador like? What is Gusto? ¿Cómo luce? Estamos preguntando de cómo nosotros vemos que luce. ¿Cómo luce o cómo es Sydney? Yo nunca he estado ahí. I have never been there. ¿Cuáles serían mis opciones de respuesta? No. Yo nunca he estado ahí. ¿Cómo reaccionaríamos si me dicen yo nunca he estado en El Salvador? Oh, ¿en realidad? Oh, really? ¿En serio? Oh, really? Y luego respondo a lo que me dicen. ¿Cómo es Sydney? It's beautiful and very clean. It has a great harbor and beautiful beaches. Así que, ¿cuál es mi opción correcta? Number. La uno. La uno, ajá. Porque tiene sentido. Si me dicen nunca he estado ahí, ¿cómo reacciono a ese comentario? Oh, really? Y luego describo a la pregunta inicial que me dicen cómo luce o cómo es Sydney. Muy bien. Number four. ¿Qué me preguntan en la number four?
¿Ha estado alguna vez en Sao Paulo? Sao Paulo. ¿Y qué opción o cómo puedo responder a eso? ¿Con un sí o con un? No. No. Uh-huh. Entonces busquemos estas opciones. ¿Cuáles serían mis posibles opciones de respuesta? ¿Has estado en Sao cuatro vez preguntas. No sé si ya las agarraste. ¿O really? No, porque ya la utilicé. Ya lo va a llamar este, la teacher. Yo agarré la... Not really. La cuarta de la uno. La ¿cuál puede ser de la correcta? Un yes. Puede ser un yes o un no. Así que la dos, tres o cuatro, por ahí debe estar mi respuesta. La dos dice sí, he estado. Have. Me están preguntando o inicia mi pregunta con have. Ese es mi auxiliar, entonces yo tengo que responder con have. Dice que la clave está en la última parte. Yes, pregunta si es un lugar interesante. So, yes. Entonces, la primera no puede ser. ¿Por qué es la opción correcta? La segunda, correcta? Y tercera, la cuarta sí. Por la contestación de have. Porque me dicen yes, I have. Have you ever? Yes, I have. Sí, sí. Si les pregunto, ¿han estado en San Salvador? Have you ever been to San Salvador? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Yes, I have. Sí he estado. Yes, I have. Mm-hmm. Ok, démosle enviar a ver si me salen correctas. Oh, no Pearl Harbor. Veamos a número uno. What happened to number one? Harbor is puerto. Como es aún interesante y hermosas playas. Muy interesante. Ok, probemos con la número 3, la 1. De la 1 es yes, it has amazing shopping. La 3. Para mí la tercera, yes. De la número 1 y de la 2, not really. Not really, ok. Oh, ok. Okay. Enviémosla ahorita. Tratemos la tercera. What's in like? Nunca he estado ahí. Complétenlo y volvamos a la sala principal. Excelente. ¿Cómo es el nombre? Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Really, it's good. Okay, let me go to the platform and check. Here we go. Estábamos viendo la número dos, number two, that they are asking about the hometown. Que si le gusta o no, do you like your hometown? Y ahí hicimos un cambio con la número uno. Okay, here we go, look. Okay, number one, si se fijan, están preguntando del lugar. Is it an interesting place? Hicimos el cambio porque en la dos ya nos preguntan si nos gusta o no. Entonces ahí sí nos aplica. Hicimos el cambio. Number one, it's number three. And in number two, si te gusta o no. ¿Cuál es la opción para responder si te gusta o no? Do you like your hometown? One, two, three, or four. Gabby, let me ask you, which is the correct one? One, two, three, or four. Do you like your hometown? Why or why not? Not really. Mm-hmm. Not it's really. Small and it's really boring. Mm-hmm. That's why I'm away.
Ok, very good. Si se fijan, damos respuesta a ambas preguntas. Primero me dicen si me gusta y luego que dé una razón. ¿Por qué no? Entonces esta aplica. No me gusta y luego doy la razón porque it's too small and it's really boring. So this is the correct one. Number three. Let me see. Number three. Who has the answer for this one? ¿Quién tiene la número tres? Number three. What's Sydney like? I have never been there. Number one. Mm-hmm. Okay. Number one. Analicemos la respuesta. Excelente. Like. Okay, give me a second. What is Sydney like? ¿Se acuerdan para qué utilizábamos el like? Para preguntar cómo luce una persona o, in this case, a place. What is Sydney like? ¿Cómo es Sydney? Nunca he estado ahí. I have never been there. ¿Cómo reacciono ante este comentario? Nunca he estado ahí. Oh, really? Oh, really? Y luego respondo, ¿cómo se ve Sydney? It's beautiful and very clean. And then we give some extra information. So yes, this is the correct one. How about number four? What is the correct answer for number four? Let me see. Okay, you know what? Solo los que tienen cámara encendida me aparecen. Cámara apagada, no me aparece. So let me ask Rita. Help me out, please, Rita. What for me? Have okay, you ever? Have you ever been to Sao Paulo? Mm-hmm. And answer is, yes, I have. This extremely large and crowded place, but I love it. It's past. Excellent restaurant. Very good job. ¿Por qué mi única opción correcta de respuesta? Si me preguntan con el auxiliar have, yo respondo con have. Ahí puede estar mi respuesta. Okay? Have you ever been to Sao Paulo? Yes, I have. Have you ever been in San Salvador? Yes, I have. Ninguna de las tres respuestas extra me da esa idea o me da la respuesta correcta. So let me see. And here we go. Aquí están las respuestas correctas. Questions or comments about this exercise? ¿Preguntas de este ejercicio? Because tomorrow we are going to cover this one, that is 1.7, and also this one. Para mañana tenemos dos temas, son bien cortos, muy cortos y fáciles de usar. Creo que el más largo para esta clase era este, adverbs. So, let me see, preguntas, questions about this. Did you complete the exercise? Did you all complete the exercises? Sí, estaba chequeando. Sí, mañana vamos a tener estos dos temas que son las conjunctions. Muy fácil de usarlas. Y estaríamos finalizando con la sección número 2. El día jueves, okay? For tomorrow we have conjunctions and modal verbs, okay? Siempre tratemos de completar las actividades cuando las estemos desarrollando en clase.
Okay, muy bien. So, comments, questions about this one. Si no, pregunta para finalizar. ¿Cuáles son los adverbios que vimos ahora? What are the adverbs that we covered in this class? Early, very, yes, too, really. And? ¿Cuál más? Really. Too, extremely, very, really, pretty, fairly, and somewhat. ¿Qué decíamos del uso de too? ¿Para qué voy a utilizar el too? ¿Para expresar? ¿Comentarios? ¿De qué tipo? Negativos. Negativos, negativos. Muy bien. ¿Y teacher, cuál es? Yeah, tell me. Pero el to depende del contexto. Si lo usamos al final, significa también, ¿verdad? O sea, depende. Uh-huh. Tenemos que ver. Sí, si lo usamos al final, ya no sería un adverbio. Ya cambia a otra estructura gramatical. Recuerden que un adverbio va a ser siempre la palabra o, en este caso, la expresión que viene antes de el adjetivo. ¿Ok? Así funciona, son como las piezas de gramática. En español también las tenemos. Los nombres, los verbos, los adjetivos, los adverbios. Hay muchas piezas de gramática. En este caso sí son los adverbios. El to funciona como un adverbio. Very good job. No class. ¿Otra pregunta o comentario? Si no, let's stop the class here. Don't forget, tomorrow we are going to work in the platform as well. So, thank you so much for coming and see you tomorrow. Lorena, ¿por qué la veo? De cabeza, Lorena. De cabeza. Ay, ¿cómo la dejó? Le cayó. Se le cayó, me cayó una llamada de un cliente y ya solo puse el teléfono, lo siento. Okay. Pero ya me va a ver bien. ¿Cómo me la dejó la clase? De cabeza. La venía de así como que... Don't worry, so class, gracias por venir. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Okay, have a good afternoon. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye.